Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Héctor Conyers, de la Escuela Secundaria General, número 12, Carlos Delgado López. La materia que imparto es Historia de México a los grupos de segundo grado. Tema, el Virreinato de la Nueva España. Este es de la semana del 6 de mayo al 8 de mayo del 2020. Los aprendizajes esperados son reconocer los principales procesos y hechos históricos del virreinato y ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Identificar los conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, cabildo y real de audiencias. Retroalimentación. Cristóbal Colón, en el año de 1492, descubre lo que es hoy América. Tiempo después, Hernán Cortés conquista México. Los conquistadores, al ver que los nativos eran muy débiles y se morían rápidamente en las minas, mandan traer esclavos negros al continente de África. Y es así como inicia el mestizaje de razas entre españoles, africanos y nativos. La Iglesia Católica desempeña un papel muy importante en la conquista, ya que es la que se encarga de evangelizar a todos los nativos. Iniciemos con el tema. El Virreinato de la Nueva España. Los conquistadores se encargan de vigilar, legislar y cuidar los asuntos de la Nueva España. En el año de 1535, Carlos V crea el Virreinato. Virreinato. Los españoles comenzaron a gobernar y fue por medio del virreinato que la corona adoptó algunas medidas, como son estas. Mantener el servicio tributario, premiar a los conquistadores para que permanecieran en las tierras y enviar funcionarios leales. Vamos a desarrollar algunos conceptos, como lo son conquista, colonización, virreinato, cabildo, real de audiencias. Conquista. Fue un proceso de exploración, conquista y asentamiento en el Nuevo Mundo realizado por España en el siglo XVI, después de que Colón descubriera América en el año 1492. Colonización. Establecimiento de un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo o país de origen. Virreinato es la representación de una persona del rey de España en los territorios coloniales. Pueblo de indios fueron asentamientos de indígenas que existieron durante la colonización española en América. Cabildo, institución y edificación que albergaba autoridades municipales enviadas por el imperio. Real de Audiencias fue el más alto tribunal judicial de apelación en las Indias. Las actividades del día de esta semana, perdón, son lectura del tema subrayando con marcatexto las ideas principales del mismo y pasándolas a tu carpeta de actividades. También vas a elaborar un juego didáctico donde puedas aprender a través del mismo, identificando los diferentes conceptos y aprendas jugando. Perdón. Aquí te voy a dar dos ejemplos. Al final tú y tu familia deciden cuáles son, el que vas a elegir. Mira, el memorama. En el memorama vas a recortar algunas imágenes de alguna revista, de algún periódico, o simplemente vas a dibujar. Y en el otro cuadrito vas a poner el concepto y es de la forma en que puedes jugar con tu familia. Otro de los ejemplos es la ruleta de preguntas. Como puedes observar, es un círculo grande, vas a poner números, vas a poner una flecha, la vas a girar y el número que quede, esa es la pregunta que tú vas a contestar. Para concluir, es que describas en tu carpeta de las experiencias de aprendizaje y de convivencia obtenidas en el juego didáctico.
De lo que trata aquí es de que tú y tu familia se queden en casa, convivan y que aprendas jugando. Muchas gracias. Soy el profesor Héctor Conyers. Gracias.